Muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro capítulo del canal. Vamos a continuar con Draken Sun. Qué novedad, ¿eh? Bueno, realmente ya sabéis que Draken Sun es el juego, digamos, primordial que hay dentro del canal y por lo tanto pues le dedico bastante tiempo a los vídeos, a esto principalmente y bueno, lo veo bien, lo veo bien. Vamos a ver. Bueno, lo primero de todo vamos a recoger las recompensas. Y ahora vamos centrándonos en algunas de las cositas que tengo que dar respuesta, ¿vale? El primer bono de hoy, sabiduría, mola. A ver, espérate que me estoy yendo directamente a fundir. Me dijisteis el otro día, por cierto, que el nivel del juego estaba como muy alto. No sé. Voy a bajarlo un poquito por aquí, ¿vale? Y ya está. Creo que con esto será suficiente. En general, la verdad que yo luego después cuando edito el vídeo, como voy cuadrando el sonido y todo eso, lo oigo bien, no lo oigo fuerte, no sé. Están por ahí utilizando una habilidad de esas. Están por ahí bailando a todo lo que les da. Vale, vamos a ver. Ya estamos en septiembre, chavales. Bienvenidos al nuevo curso. A ver cómo lo llevamos. Yo, por ejemplo, lo llevo mal. Todos los septiembre, siempre los he llevado mal, no sé. A ver, la parte, digamos, que era lo que más me gustaba a mí del inicio del curso era el tema de estrenar cosas, macho. O sea, a mí me molaba lo del tema de la vuelta al cole. Para mí era una puta bendición. Lo que pasa, luego, pues claro, evidentemente, mi madre con sus recursos compraba lo que podía, ¿no? Bastante era. Me acuerdo que me tiré además un huevazo, pero un huevazo de tiempo llevando una mochila. Que era una mochila que realmente era de excursionista. Era una mochila de esta militar. Es una cosa muy rara, tío. Era lo que llevaba yo de cartera. O sea, la gente iba con carteras de los Pokémon y mierdas de estas. Y yo iba con mi mochila de militar, con dos cojones. Ajá, venid aquí, mi joven amigo. Los Tayat locales me han contado que aquí hay un templo de Firgon, nuestro dios enano. Es algo asombroso. Sé que los de la Alianza no creéis en los dioses antiguos, pero tengo que saber si es cierto. En los nuestros siempre hay caracteres inscritos en las paredes. Buscad algo parecido. Guay, porque así no tenemos que volver a hacer esta misión. Así que me parece muy correcto. Podía haber arreglado la armadura, por cierto, ya de paso. Voy a ir ahora en un momentito. La arreglamos y nos vamos a Firgon. Que Artaya bendiga vuestra cabeza. Soy Inzalan. Colecciono reliquias del pasado que se encuentran en la senda ígnea de Firgon para no dejar que nuestra historia caiga en el olvido. Y para encontrar y vender curiosidades. Traedme cualquier cosa que os parezca de valor. Vale, esto. Esto es una antítesis, ¿no? O sea, vamos a ver, dice que colecciona reliquias del pasado que se encuentran en la senda ígnea de Firgon, pero la senda ígnea de Firgon está llena de toltacas, o sea, y de hecho está todo como maldito allí. Entonces, este hombre, ¿qué pasa? Es como lo del ladrillo, ¿no? Se ha quedado sin negocio durante los últimos años porque está lleno de toltacas. Es la única explicación que se me ocurre. ¿Por qué me voy a fundición, coño? Quiero reparar todo. Gracias. Tengo 149.000 glifos. A lo mejor podemos mejorar algo. Vamos a ver. Vamos a seguir metiéndola a la capucha, yo creo, ¿no? La capucha es casi que lo que tengo peor. Uy. Vale, la capucha no puedo mejorarla. ¿Esto sí me dejará? Sí me deja. Tres nivelacos que le acabamos de meter al manto. ¡Olé! ¡Olé! Bueno, hemos subido ahí un poquito de daño. Guay, guay. Me parece bien. Me parece bien. Así que yo creo que este hombre ha estado sin trabajo durante los últimos años. No sé. Vale, vamos hacia la senda ígnea de Firgon. Tenemos que matar a las momias. Por cierto, me ha hecho gracia. Evidentemente, a ver, el vídeo este lo estoy grabando por la mañana, ¿vale? Me imagino que para por la tarde, con un poquito de suerte, estará publicado. Pero mientras tanto, esta mañana, evidentemente, me he estado leyendo los comentarios que habéis dejado en el vídeo, en el 126. Este creo que es el 127. No estoy muy seguro. Lo tengo que mirar todas las veces, ¿vale? Porque cuando hago un directo, el vídeo que tengo guardado tiene una nomenclatura que no cuenta con el directo, ¿vale? Entonces lo tengo que ir ajustando cada 2x3, pero bueno. El caso es que, como os decía, estaba viendo los comentarios y me ha hecho gracia algunas de las cosas que me poníais, como por ejemplo lo del tema de que pusiera el buscador de quest para que me salieran las momias. Sí, si lo hice justo después, o sea, además es que me mola porque soy súper activo, macho. O sea, conforme lo veis, estáis ahí a escribir a saco. Y eso mola mucho.
Lo único eso que evidentemente pues lo hice segundos después. Además lo comenté, digo, soy un poquito imbécil por no utilizarlo. ¿Habrán corregido el bug por un casual mientras tanto? No creo, ¿verdad? No creo que vayamos a tener esa suerte mágica y estupenda y maravillupenda. No creo. Seguiremos con un bugazo severo. Que por cierto, luego después en los comentarios no me habéis dejado algunas de mis reflexiones varias, como por ejemplo lo del tema de los arqueros. Nadie se preocupa por los arqueros. ¿Quién va a pensar en los niños? O sea, no. O sea, da igual. Básicamente quien salga. El caso es matar bichos, ¿no? O sea, yo aquí preocupado por la historia del juego. Y vosotros nada más que terminando Toltacas, macho. Nada, cada uno tiene que tener su función en la vida. La mía debe ser cuestionarme. O algo así. Muérete, anda. Iba a decir, digo, ¿qué esencias llevo puestas? Porque noto como que pego un poquito más, ¿no? No creo que la diferencia del manto con esos tres niveles sea tanta. Sinceramente, no creo. Que de pronto ahora me haya convertido en un dios de la destrucción o algo así. ¿Cómo me jode cuando me pasa eso, tío? Que lanzo... No, déjame en paz, hombre. Encárgate por allí de otro. A mí déjame en paz. Uf, esto de que un Toltaca tenga... tenga determinadas habilidades, no creéis que me hace excesiva gracia. Vamos a intentar cargarnos este, por aquello de que no nos levante a nadie más. Y creo que hay otro más arriba. ¿Es posible? No es posible, ¿verdad? Bueno, pues venga, a petar. Vamos a quitarnos. Uf, madre mía, qué cerquita me he quedado. Vale, muérete. Y ahora estos. Estupendo. Vale, así sí. Y sí. Ay, ¿por qué estas vasijas no se pueden romper? Odio las incongruencias. Si se pueden romper, que se puedan romper todas, coño. No sé. Me resulta, no sé, extraño, ¿no? Cuando una vez sí puedo hacer algo y otra vez no puedo hacerlo. Y lo mismo me pasa con el tema de lo de las habilidades. Lo comento cada 4 vídeos, más o menos. Por cierto, hablando de cosas que comento bastante a menudo. Estoy en el servidor de Eredur, ¿vale? Puse en la parte de arriba, justo donde está la cámara, lo estaréis viendo justo debajo de mí, una especie como de... ¡Ay, cojones! Buen momento para estornudar, sí señor, cuando te están atacando. ¡Ay! Bueno, puse como una especie de tag, ¿vale? En el que tengo... No es un hashtag, ¿vale? Es un tag, simplemente porque es una etiqueta, ¿vale? Un label normal y corriente. En el que puse el tema del Twitter, ¿vale? Que es principalmente la herramienta que utilizo para comunicarme. Y os dejé también puesto el servidor en el que estoy. O sea, todavía hay gente que me pregunta que en qué servidor estoy. O sea, chicos, mirar simplemente. No puedo decir otra cosa. O sea, ya si no sabéis en qué servidor estoy, ya no es cuestión de que no sigáis la serie y tal, que lo entiendo. O sea, habrá gente que se haya incorporado más tarde, etcétera, etcétera. Es simplemente que no estáis mirando, cabrones. O sea, os cuesta mirar. Vale, vamos a petar todo esto. Podría utilizar la singularidad por aquello de recuperar un poquito, al menos. No parece que venga nadie más, ¿no? Pero bueno, por lo menos recuperamos las habilidades. Ya que además este guardián que acabo de soltar no ha valido para nada. Pues así por lo menos recupero. Y luego después otra de las preguntas de esas con novedad, ¿vale? De esas preguntas que apenas me hacéis. ¿Por qué no utilizo el tema de lo del ojo? ¿Vale? Lo vuelvo a explicar, por si acaso todavía no hay alguien que no lo sabe. Hay una habilidad que es la de control mental, ¿vale? Es una habilidad del mago. Que está muy chula porque puedes controlar a un enemigo y si en un momento dado el enemigo muere, explota y puede hacer daño, etcétera, ¿vale? Y se utiliza mucho como sustituto, digamos, del guardián en determinados momentos. O sea, el guardián tiene una habilidad de agro, cosa que, si mal no recuerdo, el control mental no lo tenía, no sé. Se burla de todos los oponentes en un radio de 10 metros. Vale, sí. Si ponemos la segunda habilidad, sí que lo tiene. Entonces, ¿por qué no utilizo control mental? Porque ahora mismo estoy utilizando dos habilidades fuertes, ¿vale? Que es aniquilación y meteorito. Si en un momento dado yo necesitara hacer un complemento del guardián, es decir, necesitara utilizar dos guardianes, puesto que estaría utilizando ya de por sí el tema de la singularidad, ¿vale? O sea, utilizaría singularidad
y tendría un guardián primero, otro guardián recargado y luego después aparte tendría la habilidad de control mental. Realmente, teniendo un daño aceptable, según la, digamos, el orden de habilidades que tengo yo puesto ahora mismo, realmente no me hace falta tanto tiempo de distracción, ¿vale? O sea, por norma general, no me hace falta tanto tiempo. Me haría falta contra enemigos tipo, por ejemplo, como los guardianes. Los guardianes tienen mucha vida, ¿vale? Porque realmente los bosses se pasan por el forro de los cojones, muchos de ellos, el tema de los distracciones que tú le puedas echar. En un momento dado, si os fijáis, por ejemplo, en el caso de Destructor, aunque tú le pongas un guardián, hay un momento en el que tu daño supera con creces al daño que está haciendo el guardián y por tanto se empieza a centrar en ti, ¿vale? O sea, tu nivel de agro sube por encima del del guardián. Entonces no le hace ni puñetero caso. Es únicamente contra rivales de mente débil como estos contra los que puede servir el tema de estar utilizando el guardián y el control mental, ¿vale? De hecho, el control mental no funciona tampoco contra bosses. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo tengo una combinación en la que, evidentemente, lo que hago es centrarme más en el daño. Puesto que de por sí tengo poco daño, pues intento que tenga la mayor cantidad de daño posible, teniendo en cuenta que hago menos daño que otros jugadores que tienen otros kits, ¿vale? Entre ellos, bueno, otros tier, como por ejemplo el de bruja, ¿vale? Que también me lo habéis recomendado mucho y es muy bueno para mago, ¿vale? Pero que no lo tengo, no lo he llegado a utilizar. Entonces, el rollo está en que, si os fijáis, por número de habilidades, si las pusiéramos todas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y huecos, en realidad, tenemos 7 y 2, 9 y 1, 10. Eso implica que 4 de las habilidades las vais a tener que discriminar automáticamente, ¿vale? ¿Y qué implica discriminar habilidades? Pues lo evidente, que va a haber habilidades que no vais a poder utilizar. Y yo, dentro de las habilidades que he discriminado... ¿Por qué me hago daño? Porque estaba envenenado, ¿no? No tiene nada que ver con... Vale, vale. Digo, coño, a ver si me voy a quemar ahora y me voy a tener que ir a hacer otro manto o algo y me explota una vena. Entonces, el rollo está en eso, que vais a tener que discriminar obligatoriamente cuatro de las habilidades y eso implica que vais a tener que hacer distintos tipos de mago, digamos. Vale, ahí va a caer una espada. Perfecto. Vamos a poner las fuertes porque quiero acabar cuanto antes con este cerdo. Vale. Muérete. Si no hace falta que vengas ni a verme. No hace falta, de verdad. Muérete simplemente. Me quito. Vale. Se ve un poco regular, ya sabéis, pasa lo mismo que en lo del ópalo. Que se ve un poco regular el tema del suelo. Vale, ya está. Perfecto, ya podemos cambiar las esencias y todo. Y seguimos para adelante. Esto pinta bien. Ya hemos pasado la parte del fuego. Bien. Bien, vale, ya está. Podemos ir. Vale, aquí solamente hay momias, por lo que veo. O sea, es como que los toltacas no han conseguido entrar aquí. Solamente pueden pasar las momias, que deben de llevar vendas ignífugas, debe ser. O algo así. No entiendo muy bien la lógica esa, pero bueno. ¿Solamente he recogido dos cráneos? ¿O eso es de otra misión? Ay, pues tenía dos misiones aquí. No sé. Que pensaba que tenía algo más que hacer aquí, pero no. Parece que solamente matar a eso. Bueno, aparte de el tema de los pictogramas, pero me refiero con las momias. Yo creo que tenía algo más, pero parece ser que no. ¿Veis? Ahora aquí dentro sí se rompen las ánforas. ¿Qué sentido tiene que una ánfora sí se rompa aquí dentro y no se rompa en el bosque? O sea, ¿son ánforas que son más resistentes? O sea, no sé. Me cuestiono ese tipo de cosas. Me cuestiono seriamente, además. O sea, no entiendo cuál es la lógica en ese sentido. Pero bueno, el caso es que, como digo, referente a lo del tema de las habilidades, os va a pasar con todos los personajes, no solamente con el mago. Vais a tener que crear un personaje, digamos, que sea un poco acorde a lo que vosotros utilicéis. Hay, digamos, combinaciones que son más orientadas a PvP, como puedan ser las que incluyen la piroola, y otras que son más orientadas a PvE, ¿vale? O sea, player... jugador contra entorno, ¿vale? Personaje contra entorno. Vale, moriros todos, por favor. Vale, ya está. Y ahora nos vamos de aquí, porque no tengo ganas de que me den golpecitos. Venga, vamos a darle nosotros unos cuantos golpecitos a este. Me he puesto las esencias, las tochas, por lo evidente, ¿vale? O sea... Tengo ganas de que este cerdo muera. Que muera muy fuerte, además.
Madre mía, qué cerquita estaba ahí. Vale, no, no sé cómo hacer esto. No, 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 no. ¡Mierda! Me he quedado ahí pillado, tío. Estaba clicando, pero no se movía el personaje. Me cago en la puta. Ahora hay que ir desde aquí, tío. ¿Dónde está el container? Esto está un poco regular, ¿no? Debería haber dentro del propio templo un teletransporte o algo. Un punto... Bueno, a lo mejor es que todavía no ha llegado a él. Ya sabéis que hay que activarlo. Pero es que si no, vaya ñordo más gordo. Pero ñordaco. Por lo menos un punto de respawn o algo, tío. En el altar de Ópalo también está un poco jodido, porque han hecho un mapa bastante grande y solamente hay un punto de respawn en el centro y otro punto de teletransporte. Entonces es un poco ñordimer. Pero bueno, vamos por delante. Tío, qué puto castaño. ¿Cómo he podido morir ahí? Joder, qué rabia me da. Qué puta rabia me da. Venga, entretente. Y es que aparte me he ido por la parte más compleja, macho. Como siempre. Como siempre me he ido por la parte más compleja. Así que bueno, volviendo a la temática anterior, como siempre saltando de temas, ya sabéis cómo soy yo. Tendréis que discriminar y crear personajes en torno a vuestras habilidades preferidas, ¿vale? Y yo en mi caso, pues control mental no está entre mis favoritas. O sea... algunos me diréis, tío, es que es súper buena. Ya, pero es que en mi forma de jugar ahora mismo no entra control mental. Y de hecho, si os fijáis en... si tenéis tiempo o si no los habéis visto, podéis hacer un contraste entre los primeros vídeos a los vídeos de ahora y cómo he ido evolucionando en cuanto a las habilidades que he ido cogiendo. Porque hay habilidades que en un momento dado pueden resultar bastante malas, digamos. O sea, dicho de una forma fina, pueden resultar bastante pésimas cuando se encuentran en niveles bajos. Mientras que luego después cuando aumentamos de nivel, de pronto al mejorar esa habilidad se convierten en habilidades que son la polla. O sea, dicho en plata y super vasto, ¿no? Pero son muy buenas, son muy buenas. Nunca he entendido por qué algo que es muy bueno es la polla, no sé. Vale, nada, cuestiones mías. Entonces, el caso es que bueno, en cuanto a todo esto, pues... evidentemente supone, digamos, un cambio, ¿no? En la forma de jugar. Porque vas evolucionando como personaje, vas añadiendo habilidades que en un momento dado, cuando tienes suficientes puntos de sabiduría, te interesa ponértelas, etcétera. Y bueno, pues vas mejorando, digamos, el personaje. Entonces es un personaje que está en continua evolución desde que empecéis con él. A lo mejor en nivel 50 resulta que control mental es la leche. O sea, y es súper bueno y es maravilloso. ¿Qué pasa? ¿Aquí puedo entrar o no puedo entrar? Ah, vale, el relieve. No has podido sembrar el relieve porque lo tapan las llamas. Vale, o sea que esas llamas habrá que apagarlas en algún momento. Perfecto. O sea, lo tapan las llamas, pero yo me puedo meter entre las llamas. Pues si me puedo meter entre las llamas, me podré acercar lo suficiente para verlo, ¿no? Meh. Incongruencia. De momento hoy no me he encontrado con el bug. Creo que lo habrán solucionado o me he fijado poco. Puede ser lo segundo, ¿vale? Tengo una capacidad innata para mirar poco. Pero bueno, pues. Le vamos a dar una vueltecita entera al templo. Por conocerlo, me recuerda mucho a los estilos de Diablo. Dice Abel, muy buenas, me tenías preocupado, hace días que no sé nada de ti. Anoche me eché unas risas, que por cierto, Abel ya lo vio, ¿vale? Porque le dejé el comentario a él directamente. Pero me eché unas risas porque resulta que en el canal de Senen le estáis dejando por ahí algunos comentarios de por qué no hacemos una colaboración y tal. Y hacemos por ahí algún evento o alguna cosa juntos. De hecho, hace tiempo hicimos algunas cosas, pero bueno, pues por circunstancias, entre el tiempo que estuve yo fuera y luego después otro tiempo de parón que también ha tenido él, hemos coincidido menos. Pero vamos, que con el señor Seren me llevo muy bien. De hecho, bueno, voy por partes, ¿vale? El caso es que en uno de los vídeos me escribió y me dice, tío, me han dejado un comentario en un vídeo preguntando por ti. No soy Munska, ¿vale? O sea, no voy a desaparecer así porque sí, de pronto no las señales. El día que tenga que dejar YouTube, por las razones que sean, haré un vídeo emotivo de despedida. Me despediré de todos vosotros. O sea, no... Si en un momento dado dejo de subir vídeos, digamos, de forma puntual, no habrá vídeo de despedida ni nada, sino simplemente que estaré pasando por una época en la que tenga menos tiempo o lo que sea. No os preocupéis. Que no me he muerto ni nada. O bueno, espero, ¿no? Porque evidentemente si me pasa algo grave, pues no dejaré vídeo, pero bueno. Y no creo que...
que pueda decir nada, pero sí que es cierto que, bueno, hay bastantes amigos míos que están en el canal y en algún momento dado pues podrán dejar por ahí un, no, tío, se ha muerto o está con, le ha tocado la lotería y se ha ido a las Bahamas y no ha vuelto, o alguna historia de esas, ¿sabes? Pero vamos, que no es el caso de momento, ¿vale? O sea, podéis estar tranquilos. Mirad, veis, por ejemplo, contra bosses de este tipo tan maravilloso, pues sí que vendría bien a lo mejor un control mental para utilizarlo con algún bicho. El tema es que mientras que digamos el guardián tiene como vida prácticamente infinita, o por lo menos es la sensación que me da a mí, el tema del control mental, no, el control mental, el bicho al final muere, ¿vale? Muere de forma vasta y fuerte. Bueno, he jugado muchísimo con ese renuncio que he hecho ahí al final. Pero muchísimo. Mira, coño, muérete. Venga, hala, muérete, venga. Ya está. Vamos, chicos, muérete ahí. Ya está. Hala, a pastar. Vale, ya podemos cambiar esto. Mira, se me ha quedado ahí todo bugada la. No se mueve, tío. ¿Qué le pasa? Se ha quedado rota. Chica, muévete. Ven con papá. Se ha quedado rotísima ahí, ¿no? No se mueve. Bueno, espero que por lo menos el bono me lo cuente, ¿no? Espero que sí. Vale, por aquí creo que tenemos algo más. Vamos a ver. Ahí estamos. Ya ha vuelto. Se queda ahí como mega bugada. Vale, 19.35. Me faltan todavía un huevo. Voy a tener que seguir dando vueltas por aquí. Para que salgan más. Creo que sí, ¿no? Mira, ¿veis? Esta vasija se puede romper. Pero la de al lado no. ¡Fuck the police! O sea, ¿por qué? Estas no. Y esas sí. O sea. ¡Ah! Me incomoda. ¿Qué es eso, tío? Suena ahí como muy, muy vasto, ¿no? ¿Habrá caído un guardián o algo? Por aquí tiene que salir un guardián, de hecho. Ya puedo cambiar las esencias. Venga, darme los objetetes. Uno nada más me vais a dar, cabrones. Faltan todavía 15. Mira, momia. Maravitupendo. Están haciendo respawn ahora las momias de aquí, con lo que va a hacer respawn también el guardián. Y me va a pillar en toda la boca. Pero bueno, vamos a movernos a ver si lo podemos evitar. Y una cosita menos que tenemos que matar. For free. Por aquí abajo no hay tampoco. Mira, ¿veis? Esta sí, pero esta no. O sea, yo entiendo el tema de que en un momento dado haya cosas que sean de ornamentación. ¿Veis? La de al lado no, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, y aquellas tampoco. Y esta tampoco. ¡Ah! No puedo con esas incongruencias. Si lo pones, lo pones. Y si no, no lo pongas. O si pones muchas, baja la probabilidad de los rates. De las recompensas que puedas obtener con solamente oro. Yo que sé, en Diablo, por ejemplo, yo rompía las vasijas porque era un farmeo de puta madre. Diablo 3, ojo. ¿3? No, Diablo 2. ¿Qué coño? 3. El 3 lo tengo, pero para Play. Y me. No me gusta, tío. No me gusta para Play. ¡Hala! Mira, a ver ahí, qué respawn mágico entre medias de ellos. Se han llevado un susto a la muerte. Han hecho así. ¡Ah! Un tío en medio. Y de pronto los mato. En ninguna de las vasijas. Ay, no entiendo la lógica. Pero bueno. El caso es ese, que no me he terminado de convencer el Diablo 3 para Play. Sí me gustó el Diablo para PC. O sea, estuve probando, de hecho tenéis por ahí los vídeos, lo probé hasta donde te dejan, que es el primer boss. Y nada, completé la campañita esa y guay. A ver, está bien, pero no soy tampoco muy fan de la saga. No sé si me explico. O sea, lo mismo que el 2, sí que me gustó bastante la historia. La historia del 3, no me terminó de enganchar. La historia del 2, un poco, por lo menos la primera vez que te lo pasas, es ahí como, wow, ahí a saco. Y el 1, evidentemente, bueno, la historia de Tristán y de todo eso, pues es un poco nula. Digamos, es más el tema del avance. O sea, sobre todo si juegas como he jugado yo, que he jugado con mi vecino,
nos echamos unas putas risas del copón y medio. O sea, pero risas. Porque además, bueno, pues como la mayoría, teníamos la Play era de mi vecino, se la traía ya a mi casa. Y bueno, pues la Play la tenía tope pirata, ¿vale? O sea, porque bueno, en aquella época era como lo típico. Hoy día sí que os digo que yo, por ejemplo, tengo la Play 4 y he tenido la Play 3 y ninguna de las dos las he pirateado. La 2, la Play 2 no la tuve, ¿vale? Que también era típica piratearla. Pero no lo hice por una sencilla razón. Mejoraron mucho lo que era el tema de la PSN, ¿vale? O sea, para la obtención de juegos y todo eso. Y las actualizaciones, etcétera, etcétera. Y la prefiero original. Ante cualquier problema, prefiero tenerla original. Pero digamos que la Play 1 o la Play 2 eran mucho más susceptibles de ser pirateadas. Igual que la Wii. La Wii ha sido la consola más vendida y pirateada de la existencia, creo. O sea, no he mirado las estadísticas, pero vamos, o sea, de cabeza os puedo decir que fijo, que sí la más vendida, o sea, para piratearla. O sea, 100%. No la consola más vendida, ojo. La consola más vendida creo que sigue siendo la Play 1, si mal no recuerdo. O la DS, tío. Tengo ahí unas dudas. Porque es una pregunta de estas de Trivial. No sé si la DS. No estoy seguro. La DS con el cartucho de lo del R4 también ha sido otra crema. O sea, pero otra crema bien, bien fuerte, ¿sabes? Eso, vamos. O sea, por descontado. Y la PSP, tío. La PSP. ¿Quién coño tiene una PSP original, por favor? Que me lo diga alguien. Sí, hay tutoriales y esto en internet para pirateártela tú solo. Yo pirateé de lo de la PSP. El pirateé, miento. Me la compré pirata ya directamente de tienda. Y digo, pero coño, ¿esto cómo es? ¿Esto es legal? pero sí, ¿eh? Que podías, macho. Yo flipaba. O sea, que yo era un despropósito. Yo pienso en las compañías de videojuegos que decían, pero por Dios, estoy alimentando listas del torrent. Es a lo único que me dedico. O sea, me dedico a producir para que luego después descarguen. Y ya está. Yo creo que soy de los pocos que, por otra parte, prefiero no tener la consola pirata. Por una sencilla razón. Y es que valoras más los juegos. No sé si os pasará a vosotros eso. En mi caso concreto, valoro infinitamente más un juego cuando sé que lo tengo ahí, que me lo tengo que pasar. Ahora, cuando resulta que llegas a una lista y ves 500.000 juegos, como uno se te dé un poquito mal, dices, ay, le den por saco, pongo otro. Y ya está, o sea, hay 80... ¡Bien! Ya tengo todo. ¡Me puedo ir! Tengo lo del enano y tengo esto, o sea, maravilloso. De hecho, con el enano vamos a ir a hablar. Vamos a ir a hablar seriamente. Vamos a tener un tú a tú con el enano. Porque tenemos que coger casi seguro otra misión de apagar el fuego o alguna mierda de esas varias. Lo he acojonado con mi caballo. Mira cómo se va para atrás. Vamos a hacer una masacre aquí, coño. Cojones. Vamos a estar aquí huyendo todo el rato. A morir todos. Venga. Esto os lo regalo. Para vosotros. Ahí como baja la producción de Toltacas. Uf, madre mía, espérate. Espérate que me acaban de hacer un poco de pupa. Vale. Quiero cargarme a aquellos cabrones. Que son los que me están jodiendo realmente. ¡Oh! ¡Qué teleport más mágico! Me encanta cuando hago un teleport, macho, y me coge el sitio justo al lado el juego. Porque coge un piquito de alguna de las ornamentaciones o lo que sea. Eso me pasa con los guardianes, sobre todo. Como ocupan bastante la hitbox del guardián, te lo toma como que te quieres teletransportar al lado de él. Y es en plan de, ¿pero qué me estás contando? ¿Cómo voy a querer teletransportar al lado de esa puta mole que me va a reventar el ojete? Y ahora me acabo de meter en un lío. Venga, suelta eso por ahí. Vamos a cargarnos lo primero de todo a estos cabrones. Me están dando un poquito por la espalda. Ahí. Vamos a ver. No, me equivoco de botón. Mierda, me cago en... Ay, qué forma más estúpida de morir, tío. Qué rabia me da. Bueno, ya está. Por cierto, no sé si os habéis fijado, pero en dos capítulos, un cubo. Y el tiempo que he dedicado extra, cero cubos. Es
maravilloso. Cuando se ponen a dar así a saco, recompensas, es maravilloso. Luego después... Tío, ¿qué pasa? ¿Tengo el equipo roto o algo? ¿Estoy muriendo súper rápido ahora? Macho, ya me voy a tener que preocupar. O sea, acabo de morir súper rápido. Vale que no he utilizado guardián ni nada, ¿no? Que he ido un poquito así como a lo loco, pero coño. Mínimamente. ¿Qué haces pegándome a mí, coño? Pégale al que le tienes que pegar. A mi hijo. Venga, no, morido. Pero muérete. Vale, ya. Ahora, a base de rayitos que te ponen el culete un poquito hiperactivo. Ahí estamos. Vale, el bug por lo menos parece que lo han solucionado, porque no he visto todavía enterrarse a nadie. Y ya visteis en el episodio de ayer que bueno, pues que era exageradísimo. Pero exageradísimo, como se hundían. Uop. Vamos allá, vamos allá. Vamos a ir a ver si conseguimos hablar con este hombre. No sé, tío, he debido de jugar súper mal. O sea, en plan de eso que dices, por favor, ampúteme en las manos. Total, no me sirven para nada. A ese nivel, porque me han matado dos veces súper rápido. Pero súper rápido. Una cosa un poco por demás. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Boss. Entreteneros. Vale, me acabo de comer dos. Que como no me quite de aquí, me van a pesar. Me van a acabar pesando. ¡Dios! Ahí. Ahí os muráis todos. Malditos toltacas. Tú sobre todo. A ti te quiero muerto ya. Venga, vamos a coger por aquí unas cuantas pelotitas de vida y regresamos. Estoy fuera de tu área de influencia, chaval. Venga, ahora que los tengo ahí. Morid. Morid. Ahí estamos, perfecto. Esa bola sí me ha gustado como la he tirado. Mira tú que normalmente suelo tirar bolas de mierda. Pues esta. Bueno, bolas de mierda. O sea, suena en plan que me dedico ahí a lanzar bolondrios. Pero no, 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 no. Me refiero a que esa sí que la he tirado bien. Ahí estamos. Vale. Te acabo de exterminar a toda tu población. Socio. Ah, mira. Era un bastoncete. Todo esto va para fundir. O sea, que me da igual, pero bueno. Estoy empezando a sentir un poco de calor. Las cabezas ensangrentadas de sus enemigos. Si eso no calma algo la ira de Firgon, arrojémosla al fuego en su nombre y esperemos que acepte el sacrificio. Si lo hace, lo sabremos. Firgon aún no se ha apaciguado. Al parecer no consiente que no se observen los ritos. Hay que llevar las ofrendas a las cámaras de los sacrificios, eliminar a todos los enemigos con los que os topéis allí, tomar sus cabezas y ofrecérselas a Firgon. Pues no es nada. Pero me tengo que ir de aquí. Vamos a ir a entregar la del enano. Vamos a hablar seriamente con él, así, de face to face. Y lo dejamos aquí pendiente. El próximo día ir a limpiar el local un poquito. Así que el templo de Firgon existe de verdad. Y hay caracteres inscritos en relieves. ¿Cómo? Así que estaban envueltos en llamas y no pudisteis leerlos. ¡Qué emoción! Desde luego, mi joven amigo, tenéis que volver allí otra vez. Ya, ya me lo imaginaba. Me parece fascinante que los enanos de Andrakas tengamos un vínculo con esos Tallaz. Volved al templo de Firgon e intentad leer el texto de la pared que ocultan las llamas. Decidme qué hay escrito allí. Habla con el guardián en el altar de Opa la oración. Tío, es que son muy pesados, tío. Te mandan a zonas en las que tienes que hacer una limpia del copón y medio hasta que llegas al sitio. Y una vez que has hecho la limpia del copón y medio, tienes que volver. O sea, yo qué sé. Es un coñazo. Estas ánforas, ¿por qué no las puedo romper? ¿Porque son de esta? No lo entiendo. Zelda iba rompiendo todo lo que había en el pueblo y le sudaba los cojones. Que tienes gallinas, te las reviento. Que tienes jarrones, te las reviento. Que tienes un cofre, te lo abro. Y daba igual, tío, ¿no? No había sentido la propiedad en esos juegos. ¿Qué tenemos aquí? Garras de momia y hierro enano. Muy interesante, pues sí, con esto algo podré hacer. Aunque solo sea exponerlo en mi cabaña. Pero esperad, no os vayáis aún. Parece que en la senda ígnea de Firgon hay cosas de lo más interesantes. ¿Podríais adentraros allí y buscar otras reliquias raras? Os lo agradecería mucho. Es que la vida aquí en Yaltepete no es nada fácil. Sí, claro, no es nada fácil, pero si viene alguien y te la soluciona, es una vida de puta madre. Ya lo sé, yo también eso. Muy majo, tú. Y tus encargos. ¿Por qué no puedo utilizar el teletransporte en ciudad? No lo entiendo. Ay, madre mía. Vale que me quejo bastante, yo lo sé, pero yo lo hago por el bien de la producción de esta gente. Porque mientras que yo me quejo, ellos aprenden. ¿Por qué sabía que me quedaban esos? Pues realmente no lo sabía, lo he puesto a bote. Pero a bote, completo. Bueno, pues lo voy a dejar por aquí. Nada,
Lo dicho, si veis que flojeo, no os asustéis, ¿vale? Es simplemente que voy un poquito más atareado y bueno, que los compromisos me llaman, ¿vale? Empiezo ya con las prácticas, no sé. Lo mismo si un día no aparezco es que se me ha dado mal la práctica de la moto. A lo mejor me he estampado o algo, y estoy en el hospital o yo qué sé. O a lo mejor me ha molado la moto y me he fugado con ella. Así que nada, espero veros prontito. Y por cierto, el próximo, en la medida de lo posible, será RPG Maker, ¿vale? Os lo digo ya. Eso y Battlefield. Hay que testearlo, chavales. Está en beta abierta. Así que nos vemos. Hasta la próxima.